Buenas tardes y bienvenidos a tu ratito con Mari. Un paseíto en barco. Así que voy a dar la vuelta para que empecéis a ver y os voy a enseñar más cositas. Hemos venido a por los nenes y vamos a dar un paseíto en barco y ahora os voy a enseñar la ruta. Vamos primero a pagar los tickets y ahora os voy a decir. A ver, pues mirad. Vamos a ver. Aquí tengo el folletillo y os lo voy a enseñar. En cuanto encontremos un sitio para pararnos, lo voy a encontrar. Mira, estamos en el puerto deportivo de Isla Cristina. Y bueno, por aquí salen varios barquitos, ¿eh? Bueno, nosotros hemos cogido este porque la ruta nos la hace gracia, que nos la irán explicando. Me han dicho que aquí donde está este azul que veis ahí que pone ferry, mirad qué bonito es esto, y aquí hay gente esperando, bueno. Pues me han dicho que ahora cuando se vaya este vendrá el nuestro. El nuestro se supone que es un barco bastante más grande, entonces lo veremos de llegar. Pero mirad qué paisaje más lindo, es precioso todo esto, precioso. Mirad qué cosa más bonita. La ruta dura más o menos una horita, así que os iré grabando las cositas más interesantes que vayamos viendo. Vamos a ver por ahí. Parece que esto... Alicia, vente para acá conmigo. Mirad. La verdad, a mí estas vistas me encantan. ¿Te gusta, Alicia? Sí. ¿Sí? ¿Tienen cosas para niños? Pues ahora lo vamos a ver, no lo sé. Ponte bien la mascarillita, cariño. Me bajo un momento. ¿Y de las de papel no tienes...? ¿No te has traído mejor? Ah, te pones esa. Pues te tengo que estirar de las gomas, del adaptador, para que te quede más justa. Mirad qué bonito se ve. Ahí al fondo hay un chico con la moto de agua. Sí, por lo que veo esa es la pasarela. Ese palo pues no lo sé. Pero por aquí por la pasarela, por donde van esos señores, entraremos nosotros. Ahora cuando se vaya este, vendrá el nuestro. Así que venga, vamos a tener un poquito de paciencia. Y a ver si mientras os puedo enseñar esto. Mira, Alicia, este es el ticket que te dan para entrar los cuatro. Que no se te huele esto, que con esto es con lo que entramos. Y aquí, este es el folletito. A ver, es una hora, cuesta 10 minutos por persona, pero los niños valen 7. Bueno, realmente eran 7 euros hasta los 7 años. De 0 a 3 era gratis, de 3 a 7 eran 7 y a partir de los 7, 10 euros. Pero bueno, al final la mujer dice, venga, va, que os lo pongo a 7 igual. Así que pues súper bien. Aquí están todas las salidas y te dan una degustación de gambitas y vinos, que yo me voy a quedar de Miranda, como ya sabéis. Y tú también. ¿Tú también? ¿No te gustan, cariño? ¿No? Bueno, pues mi marido se comerá el doble. Hasta no, el de vino no mucho, pero de gambitas pues que se coma el doble. ¿Y otra cosa para los niños? Pues no lo sé, ahora cuando lleguemos... ¿No le gusta el vino? Cuando lleguemos lo miraremos, sobre todo que no se te escape eso. Y bueno, mirad, si estáis por aquí cerca, o veis por los alrededores, o tenéis pensamiento acercaros por aquí, pues mira, por aquí tenéis un poquito de información, pero que si os acercáis al puerto deportivo está la señora del puesto que habéis visto y enseguida os enseña. Mirad, vamos a estar... Eso es un delfín saltando. Mirad, se supone, a ver, que salimos de aquí, vamos por la lonja... Puerto pesquero, fábrica de hielo, damos la vuelta por los astilleros, vivero de las almejas, hay un paisaje natural de las marismas, pasaremos también por las mejilloneras, pueblo de Punta del Moral. Aquí no sé este tipo de ruta, porque da luego la vuelta, veis, puerto deportivo Isla Canela, que está por aquí cerca, también es un pueblo por aquí cerca. Y pues es un pueblo o es otra playa, es que estoy un poco confundida porque aquí los pueblitos es que están cerquitas, la verdad. Y mirad, salimos por aquí a la desembocadura, al océano Atlántico, y luego ya pues volvemos otra vez hacia el puerto deportivo. Esta ruta se supone que tarda una hora y bueno, pues estas son algunas de las imágenes que, bueno, pues hay captadas ahí pues para promocionar, ya sabéis. Y bueno, ¿qué más dice? Si quieres, también salimos de pesca, más información. Bueno, para la gente que a lo mejor le haga la gracia de probar un día lo que es la pesca, pues está muy bien, muy chulo. Vamos a ver, parece divertido. ¿A ti te gusta? Sí. ¿Tienes ilusión? Qué guapa está mi Alicia. ¿Cuánto tiempo hace que no te veíamos, verdad, cariño? Es que con el sol no podemos ni abrir los ojos. Ahora te ajustaré un poquito las... Mamá. ¿Y qué tienes para contar a la familia? ¿Tienes algo para contar? Sí, el folleto. ¿El qué? El folleto. Alicia, ¿no se te entiende? No te entiendo. ¡El folleto!
El folleto lo tienes ahí guardado, lo tienes ahí. A ver dónde están. ¿Dónde están los hombres? Vamos a ver, vamos a buscar a los hombres. Vamos a buscar a los hombres. Qué bonito, mira la gaviota. Ahí está. ¿Sí? Y la Cristina Marina. Mira. Vamos a ver. Ahí están los hombres, ahí están. Ahí están ellos. Y aquí la gente, pues bueno, pues esperando, como es normal, a que llegue cada uno su barquito. Mirad, por aquí viene el barquito, ¿ves? Ya se va uno. Se va el que estaba aquí aparcado y viene el nuestro. Mirad qué chulo. Ahora va a atracar aquí. Y en el momento que atraque, pues ya subimos nosotros. ¿Quién se va a caer? Ah, visto, sí, admiradora, dice mi marido. Dice, no me enchufes que me salen admiradoras. Es que hay que ver. Es que él no necesita abuela, vamos. Él no necesita abuela, mirar. Un poquito más grandecito, ¿eh? Quizá el doble. Está muy bien. A ver, cuando nos des vía libre, pues ya está pasaremos. Pobre, que nunca se ha montado un barco y cualquier cosa aparece ya. No seas mentiroso. Que en Mallorca también nos subimos a un barquito de esto, sí, y dimos una vueltecita por Mallorca. Es una patera, coño. Esto es una patera, hoy, por favor. Pues yo mejor para atrás, ¿no? ¿O qué? ¿Qué significa HU? O el va, ¿no? Sí. Venga, que vamos para allá, que vamos para allá. Alicia, ¿te gusta eso? Ay, todavía no te he puesto las gomitas. Póntela bien la mascarilla para arriba, que ahora te aprieto las gomas. Venga. Así. Sube, sube, iros para el fondo y ya está, Alicia. No pasa nada, subiros, iros para el fondo y ya está. Mira los tiburoncitos. Están poniendo gel, así que voy a parar. Y ahora seguimos, familia. Venga, familia, que arrancamos. Bueno, señores, este barco...
primero que vamos a pasar por la derecha es un barco almejero. Fijaros un detalle, la cantidad de focos de luces que lleva arriba de la cabina. ¿Lo veis, señores, los focos de luces? Sí. Salen a la mar a la puesta de sol. De lunes a viernes, va navegando buscando un barco de peces. Lo localizan con medio electrónico. Una vez que lo localizan, paran el barco encima del pescado. Y enciende todas las luces que veis en la noche para atraer el pescado hacia el barco, para que se agrupe cerca del barco. Cuando lo consiguen en una hora, hora y media alumbrando, llega el momento de la captura, que es rodearlo con una red que llevan a bordo. Al rodearlo, deja un bote pequeño alumbrando y llega a apagar las luces para poderlo rodear sin que el pescado se mueva del sitio. Trabajan de noche y de alba navegan a puerto a la subasta, que suele ser a las 8 o 9 de la mañana, la primera subasta del día, el pescado azul que se coge de noche. Señores, este otro barco, fijaros en la parrilla que lleva en la parte de afuera, la parte alta, es un barco almejero. Sale a la mar al alba, no a la puerta del pueblo, al alba, la diferencia del horario que hay. Sale a la mar al alba y pesca muy cerca de las playas, muy cerca del cielo, a 10 metros de distancia más o menos. Deja caer esa parrilla, la van arrastrando por la arena, en una profundidad máxima de 7 metros, la arena se va subiendo y destruyendo las artillas. Es una artilla, la mariscadora no te va a dar artillería, pero no te va a dar. Estos barcos están en puerto sobre las 12 de la mañana, la subasta de las artillas, cuando acaba la subasta de las arenas, de 12 a 3 de la tarde. Estos barcos pequeños que tenemos a la derecha son barcos artesanales. Se llaman artesanales porque pescan de una forma tradicional, una forma antigua, una forma muy respetuosa y muy selectiva con el medio marino. Pesca el crucero del valle, pero la mayor parte del día, o del año, pescan los mismos. Lo pescan con una trampa cerrada y otra trampa sin cerrada, para hacer. Esta trampa que tengo en la mano, señores, es una trampa para pescar el pulpo. Se llama casa. El objetivo es que el pulpo entre a comer y se quede adentro. ¿Cómo lo consigue? Este cilindro negro deposita la carnada, principalmente caballa. Lo tiran al agua en una profundidad media de 20 metros. La madre en un cabo largo con nasa para que haya mucha. Le ponen unos cabos con unos flotadores para poderla recuperar. Y un pulpo está por aquí, donde tengo la mano. Esta es la entrada para que entre el pulpo. Fijaros que está cerrada. El pulpo de entrada, que quemaron, abre, la de dentro, cierra y ya puede salir. Trampa para la pesca del pulpo, señores. Joder. Qué curioso, ¿eh? Esta vacía de barro puede parecer una maceta. Es para la pesca del pulpo. Desde muy antiguo los pescadores se dieron cuenta que el pulpo se mete en cuevas. Aprovecha cualquier rincón para meter. Le tiran al agua unas cuevas artificiales, amarran un cabo, un pollo, igual que antes. Y el pulpo se mete dentro. Puede salir exactamente igual que puede entrar, pero se queda dentro. Busca comida fuera y se la come dentro. Los pescadores, que en una vienda, pues ahí están a bordo, como yo digo, nada. Ese agujerillo que tiene ahí la vasija de oro, por ahí le echa una gotita de lejía y el pulpo sale que se pega para tener el pulpo. Cuando echa lejía el pulpo no sale, se queda pegado con el resto, se lo manda y que no sale el campo. Señores, esto es lo artrullo para la pesca del pulpo, de los barcos pequeñitos. A partir de ahora la arroja de la piscina. Hay otra modalidad que son los barcos más grandecitos, que es la pesca de arrastre. La pesca de arrastre, el objetivo es navegando a una velocidad de tropodismo, 5, 6, 7 km por hora, y van arrastrando y remolcando una red con forma de embudo. Barco de arrastre, llevan una plancha en la parte trasera para que la red llegue rápidamente al fondo. Son los que pescan la gamba, la cigala, básicamente pescan todo el marisco. ¿Eh? Con los barcos de arrastre llevan en la parte trasera plancha de hierro que junto con la red hace que llegue al fondo rápidamente y le dan abertura horizontal. Esta nave junto con la otra, la lonja de la Cristina, donde se hace la subasta de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Un horario establecido para que todos los barcos no coincidan en puerto. También que tiene las planchas esas.
Vaya. Vamos a ver si tú pillas algún feo. Hombre, por aquí pillan, claro. Pasada la tripulación, las mejoras en tierra. En Sevilla también. Sería genial, ¿eh? En tierra, trampa para la pesca del pecho, ¿no es, señores? Ya lo dije antes, cuando el barco va a rodear el pescado, deja una barquita pequeña en medio de un brando y yo apago las luces para poderlo rodear, porque no tenía el pescado desde la mía. Ahí llaman dos botes auxiliares, dos botes ayudantes, digamos. Una de cada barco de salida y un bote. Por la tarde. Por la mañana mucho más de un volumen de pescado de salida en lo que por la tarde, sí. Por la tarde, de forma electrónica, pasamos una cinta. Antigua fábrica de Sanofón, se hicieron a principios de 1900, tuvieron su momento, solamente la Sanofón va a la fábrica de Macaía, se hicieron fábrica nueva de conserva, bueno, actualmente es una fábrica de hielo, porque produce la nieve, el barco atraca ahí, el barco atraca ahí y carga de nieve la bodega, el objetivo es un frigorífico, nieve, de 5 grados, que es como tiene que desplazar la tierra. Señores, este es de los barcos que quieran salir al puente, y esta banda es la banda de donde los astilleros, los talleres donde construyen los barcos, donde los reparan, pintan, pasan la internet, como la internet de los coches. Además de construir para los barcos de pesca, repararlo, vea, este barco de madera lo están subiendo ahora al varadero. En estas naves que tenemos a la derecha se construyeron para esto, de Sevilla. El año 92, la réplica de los barcos de Cristóbal Colón, la pista, la niña, la Santa María. Más tarde, un año o dos más tarde, se construyó también la réplica de la Nueva Victoria, el primer barco de la Vuelta del Mundo con Juan Sebastián Elcano. Mira, ¿ves todo? Un montón de agua en el final.
les han dado un zumito, ¿verdad, cariño? Un zumito para los niños y para los adultos. Esa es la marca de Family Card. A ver, la copita de vino enseña Luis. Un vinito blanco. Venga, otro y esto es vino, y esto es vino de melocotón y uva. Claro. Y para los mayores, pues eso, la gambita la tenemos aquí porque ahora pues no nos la vamos a comer. Bueno, yo ni ahora ni luego, pero bueno, me entendéis, familia. Pues luego la llevamos y así mis suegros pues que la prueben, porque no han querido venir. Es que mi suegra es un poquillo miedosa y ella pues no ha querido venir. Y mi suegro me imagino que para no dejar las orillas, pero bueno, pues no pasa nada. Así cuando vean el vídeo, pues ya se hacen cuenta de que han estado aquí con nosotros también y ya está. El faro, qué preciosidad. Es un edificio, ¿eh? No sé si lo de arriba actúa como faro, Luis. No lo sé, pero un edificio es porque se ven ahí que son pisos. Y además abajo hay cafetería, bueno, ya se ve que ahí abajo hay negocio. En fin. A la derecha, perdón, a la izquierda. A la María igual. A la derecha, a la izquierda, se ve el edificio con forma de faro. Una pequeña caleta y al último del término municipal de la Cristina. Vamos navegando a la presente y el término municipal de la Cristina. ¡Gracias!
pesca. Decirle adiós, decirle adiós. ¡Eh! Pero te saluda, coño. Nadie, no. Esto no saluda. Mira, mira el hotel ese, ¿sí? ¿Cómo será? Mamá, que tiene pinta de ser un hotel, ¿no? Se pueden bajar las mascarillas, ¿eh? Ya, bueno, estoy bien. La verdad que el paisaje es súper bonito, ¿eh? Hombre, la zona le falta. Playa. Ya señora está llegando ya en la silla, como ha dicho. Acá va los balcones, los pelotas, los de diamante, los de caliente, y ya señores nos adentramos en los tres barcos. A partir de que se salga, pues ya no cierra por ningún sitio, ya lo que está la más que agua. Con salida toda, cambia la temperatura del aire, ¿eh? Acabando el paseo, mirar, ya estamos otra vez en el puerto, ya el barco va a atracar, el paseo precioso, ya estamos llegando, Luis. Ya estamos llegando ya, porque a ver qué hora es. ¿Qué hora es? Las 8. Siéntate, por favor. No se me...